Buenos días, sean todos bienvenidos a esta actividad. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Muy especialmente queremos darles la bienvenida a la conferencia Etnoeducación, Rutas de Reconocimiento para una escuela con calidad que comprende la interculturalidad. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de esta actividad a compartirnos sus inquietudes, escribiéndole en el chat al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen alguna duda técnica, por favor escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. Esta actividad está siendo grabada. Por correo electrónico les compartiremos una vez termine el video para que puedan volver a ver la actividad o puedan compartirla con otras personas. Ya sin más preámbulos, el día de hoy nos acompaña como anfitrión en este evento Alfredo Laya, coordinador de fortalecimiento a la gestión institucional de la Subdirección de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Alfredo, buenos días, bienvenido a esta actividad. Te cedemos la palabra para iniciar con la misma. Muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, estamos hoy en este espacio de conferencias. Este tema que tiene que ver con la educación y a los grupos étnicos, en este caso la educación para una escuela con calidad, comprende la interculturalidad. Básicamente, en la conferencia del día de hoy, pues vamos a hacer un recorrido sobre las dinámicas históricas, políticas, sociales, pedagógicas, que ha transitado este tema de la educación en el país. A partir de la Constitución de 1991 y como a partir de la Ley 70 de 1993 hay un reconocimiento, por supuesto, a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palestinas, tanto un reconocimiento territorial como un reconocimiento cultural y por supuesto, y pedagógicos. Entonces, el día de hoy, básicamente, vamos a analizar esas trayectorias, esos avances, esos logros de lo que ha sido en ese proceso de intercultural relacionada, digamos, a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y mestizas. Para eso, tenemos el día de hoy a nuestra invitada, Farides Margarita Pando. Farid es licenciada en educación, especializada en computación para la docencia, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, es magíster en educación, magíster en educación intercultural, doctora en ciencias de la educación. Farid ha sido decana de la Facultad de Educación y directora de posgrado de la Universidad de La Guajira. Además, tiene toda una experiencia en ser docente universitaria. Cuenta con una muy, muy amplia experiencia también en todos los temas de investigación relacionados a la educación, a la educación intercultural en el país. Y básicamente, pues es una lideresa histórica ya del movimiento social afrocolombiano. Entonces, pues le damos una bienvenida a París y bueno, vamos a tener como esta conferencia y al final vamos a tener un ciclo de preguntas, algunas 4 o 5 preguntas que podamos responder. Entonces, en el chat les recomiendo que a medida que vayan surgiendo esas preguntas, las puedan ir presentando ahí en el chat. Entonces, una bienvenida a Farías, que nos va a acompañar el día de hoy con esta excelente presentación, con este tema tan interesante. Entonces, muchas gracias y Farías, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Gracias también a ti por la invitación al Ministerio de Educación, por esta invitación a conversar en este webinar sobre todo lo referente a la educación, la cátedra de estudios afrocolombianos, un panorama muy general de lo que nosotros como maestros y docentes podemos compartir con el país para desarrollar, digamos, todos los procesos etnoeducativos inherentes a nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esta es una gran oportunidad que tenemos como docentes y como líderes del movimiento social afrocolombiano de mostrarles a Colombia, a los maestros de Colombia,
este contexto étnico-nacional que de alguna u otra manera, poquito a poco, de manera progresiva, por así decirlo, nos hemos hecho visible con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, y también, ¿por qué no decirlos?, con todos los apoyos que nos han brindado en el tema educativo para poder avanzar en las comprensiones necesarias de la etnoeducación y de la educación intercultural. Quisiéramos mostrarles un poquito a dónde va nuestra conversación en este webinar. Vamos a mirar un poco, a retrotraer la memoria, a revisar un poco los fundamentos normativos, mirar las generalidades del contexto étnico en Colombia, hablar desde dos perspectivas, la etnoeducación, un poco la normativa y un poco el contexto de nuestras comunidades, lo que es y el deber ser de las lógicas de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como un elemento articulador de los procesos etnoeducativos, las reflexiones y los aportes que da la etnoeducación a la interculturalidad y, por supuesto, el escenario de preguntas y respuestas que los maestros del país que nos escuchan quisieran hacer. Quisiera contarles, digamos, esta parte de la historia y que en su momento Frank Fanon, en el texto Los Condenados de la Tierra, la denominó violencia colonial y nos dice realmente lo siguiente: nada será ahorrado para liquidar sus tradiciones, para sustituir sus lenguas por las nuestras, para destruir su cultura sin darles las nuestras. Se les embrutecerá de cansancio, desnutridos, enfermos. Si resisten todavía al miedo, se llevará la tarea hasta el fin. Se dirigen contra el campesino los fusiles, vienen civiles que se instalan en su tierra y con el látigo lo obligan a cultivarlas para ellos. Si se resiste, los soldados disparan. Es un hombre muerto. Si cede, se degrada. Deja de ser un hombre. La vergüenza y el miedo van a quebrar su carácter, a desintegrar su persona. Durante siglos, se configuró una pedagogía del maltrato y la cosificación, en donde de sol a sol se martillaban en la cabeza del africano y sus descendientes diaspóricos la idea de que eran unos seres inferiores, llamados a ser explotados, dependientes, feos, brutos. Este escenario histórico que cuenta Frank Fanon no es un escenario para nosotros victimizarnos de ninguna manera. Es un escenario que de alguna u otra manera cuenta la historia y cuenta esa historia de lucha desde la colonia y todo lo que hemos vivido a partir de la trata esclavizada. Y en el escenario de la resistencia, lo que hemos podido construir a partir precisamente de eso que nos muestra el texto. El texto es simplemente para mostrar un poco el escenario histórico, para empezar a repensar en la memoria histórica que de alguna manera nosotros no podemos olvidar. Y es una historia que no podemos olvidar porque es una historia que nos ayuda a fortalecer mucho más la resistencia y sobre todo la resistencia para fortalecer los procesos etnoeducativos que nos convocan día a día. Ese es un escenario para nosotros importante. África, la cuna de la humanidad, que de alguna manera es el escenario inicial que nos permite también hablar un poco de la memoria y todo lo que ha sido la trata esclavizada, y que para muchos historiadores lo que se da cuenta allí es que fue un secuestro de los europeos, el más grande de la historia de la humanidad. Y por supuesto, lo que ha sido la configuración de la esclavitud como una forma de explotación también, y que teniendo en cuenta que todos esos escenarios que generaron resistencia precisamente de lo que produjo la movilidad de las personas africanas hacia el continente americano, y que, como lo dice la historia, a pesar de que lo tenemos aquí al frente, más cerquita que otros países de Europa, África nos ha permitido tener esa descendencia de la diáspora. Esto es lo que ha configurado en el país
la existencia de las comunidades negras como grupos étnicos, ¿sí? Y que de alguna u otra manera la Constitución del 91 nos reconoce como tales. En Colombia existen tres grupos étnicos reconocidos constitucionalmente. Los afrocolombianos, las comunidades negras, como está reconocido en la Constitución, las comunidades indígenas y las comunidades rom. Hoy día, a pesar de que constitucionalmente nos reconocemos como comunidades, realmente hemos dado un paso importante para hablar de pueblos. Hoy día hablamos de pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, pueblos indígenas y pueblo rom. Esta connotación de pueblo hace referencia, además del contexto étnico, a que somos una comunidad con autonomía, con sentido de unidad, con sentido de pertenencia, y como pueblo, la lucha permanente por la reivindicación de los derechos étnicos, étnicos diferenciales. Hay un contexto fundamental que nos obliga a hablar de algunas comprensiones necesarias para poder entender este escenario de la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. En este sentido, hablamos de la cultura. Y en la Ley 397 de 1997 reconoce el concepto de cultura como esos rasgos distintivos espirituales, materiales, emocionales, que caracterizan a los grupos humanos, a los grupos poblacionales. En este caso, en este concepto de cultura, por ejemplo, Weber habla de que la cultura es una red de significados. Y realmente esa red de significado nos hace ver precisamente cómo pertenecemos a un contexto social y que desde ese contexto social vamos además adquiriendo esas importantes redes de significaciones que nos permiten fortalecer la identidad. Ese escenario cultural es importante también desde el marco étnico reconocer, digamos, la parte importante, los aportes importantes que le estamos dando al país. Hay otro concepto fundamental y es que precisamente a partir de esa red de significado que les comentaba, que habla Max Weber, nos da pie para seguir hablando de la identidad cultural y son necesariamente esas particularidades propias de la cultura que nos permite identificarnos como miembro de un grupo étnico, ya sea indígena, ya sea afrodescendiente en este caso, ya sea rom, como les he venido comentando. Y obviamente eso vincula la red de valores y creencias y comportamientos y actitudes que configuran un escenario claro del grupo étnico y precisamente lo combina con todos esos contrastes de usos y costumbres que fortalecen la herencia cultural de los pueblos, en este caso de los pueblos étnicos. Pero ya llegando a hablar de los grupos étnicos en Colombia, realmente nos detenemos en este caso a nuestros pueblos negros, a nuestras comunidades negras. En Colombia, como les decía anteriormente, nos reconocen como comunidades negras porque así se ha visto constitucionalmente. Nosotros hemos dado el paso, hemos cambiado el rumbo para hablar de pueblos. Y en este caso hay unas categorías fundamentales que son necesarias de tener en cuenta y de diferenciar dentro del marco de nuestras comunidades. Que si bien es cierto, tenemos esa gran categoría que es la de pueblos negros, surgen unas categorías esenciales que si bien es cierto, son categorías políticas y que de alguna manera se adquieren desde el diario Trajinar como comunidades negras, realmente tienden a ser un elemento diferenciador de ese contexto cultural o sociocultural en que nosotros pertenecemos, en el que nosotros estamos. Y es la categoría de afrodescendientes, que en primera instancia está reconocida como las personas descendientes de hombres y mujeres africanos que llegaron a América y a Colombia como personas esclavizadas. Es decir, no perdemos esa herencia ancestral de la diáspora de ser afrodescendiente en Colombia. A partir de este concepto de afrodescendientes, surge el concepto que les decía que constitucionalmente se reconoce como comunidades negras y precisamente se refrenda en lo que es el conjunto de familias
Miren la particularidad tan esencial. El conjunto de familias de descendencia africana o afrocolombiana que poseen unas culturas propias. En este momento en el país tenemos comunidades negras que todavía conservan la cultura de la descendencia africana en Colombia. La conservan intacta. Por eso, en ese sentido, se reconocen como comunidades negras. Hay un contexto también dentro de estas categorías, que es el contexto afrocolombiano, y precisamente el ser afrocolombiano da cuenta de alguna manera del mestizaje y de esos vínculos y de esos elementos precisamente es que nos ven como nacidos en nuestra tierra, en Colombia. Y que obviamente no nos alejamos de esas misturas y de esos intercambios necesarios que nos han permitido permanecer en los diferentes territorios del país. Obviamente, estas categorías dependen también desde el marco de la autonomía cómo nos consideremos en los diferentes territorios. El ser afrocolombiano también es una categoría que de alguna manera representa la diáspora y de alguna manera representa la condición de afrodescendientes en Colombia. Tenemos la otra categoría que nos identifica y es considerarnos un pueblo raizal. Aunque particularmente quienes conforman el pueblo raizal es precisamente los hermanos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y que ellos realmente conservan el producto del mestizaje de españoles, franceses, ingleses, holandeses y por supuesto africanos que llegaron a la isla y que de alguna manera se conservó esa cultura británica de la colonización. Y por supuesto, como pueblo raizal, forman parte de esta diáspora y de este contexto afrodescendiente en Colombia y por supuesto de las comunidades negras en el país. Pero realmente, como ustedes pueden darse cuenta, ese contexto territorial y este contexto étnico-social nos permite hablar de estas categorías tan importantes. Esta es otra de las categorías que realmente nos representa en el país y es el pueblo palenquero, que de alguna manera está conformada por estos descendientes de esclavizados que precisamente en el escenario de la resistencia y la libertad constituyeron estos territorios como refugio precisamente para huir de estas dinámicas esclavizantes y esclavizadoras. En Colombia tenemos un reconocimiento especial para el palenque de San Basilio, que es considerado, por supuesto, patrimonio de la humanidad, pero en nuestras investigaciones, en nuestros procesos de consulta y lectura, hemos encontrado que en Colombia existieron alrededor de 7 palenques, pero que hoy en día hay 4 reconocidos. En este caso, el de San Basilio, el de San José de Ure, que está en Córdoba, el del Magdalena, que se llama Jacobo Pérez Escobar, que es últimamente está reconocido con esta denominación, y el Palenque La Libertad, que está en Sucre. Digamos, como ustedes se dan cuenta, realmente se conservan en el Caribe estos palenques, y nos entendemos con claridad por la cercanía con el mar y todas estas movilizaciones que se dieron a través de los diferentes puertos del Caribe. Estos escenarios históricos nos dan cuenta de estas categorías inherentes a las comunidades negras que de alguna manera recogen la esencialidad cultural y que se evidencia en los contextos etnoeducativos precisamente que hemos manejado, que hemos llevado a las aulas escolares. Hay un contexto importante que es de la diversidad cultural nacional que ya les había comentado y es en esencia la poblacional. Hemos pasado en la historia por 3 censos en Colombia. De estos 3 censos, de los más recordados es el censo del año 2005, que de alguna u otra manera evidenció la fortaleza o de la presencia de las comunidades negras en Colombia, por ejemplo, y en este escenario nos identificó como un panorama claro del 10.2% de la población del país, obviamente de las más grandes del país. Pero de una u otra manera hemos entendido que existe un proceso claro de autorreconocimiento que aunque ha sido paulatino, nos está mostrando las realidades de la existencia de nuestras comunidades.
No, aunque nosotros decimos que en Colombia somos más personas negras de las que se comenta en los censos poblacionales, el censo del 2008, aunque nos deja con mucha preocupación realmente, nos dice que de alguna u otra manera descendimos en esta situación poblacional. Es decir, de 4.311.000 personas aproximadamente autorreconocidas, llegamos a un autorreconocimiento de 2.900.000 personas aproximadamente. De tal manera que el autorreconocimiento en este momento de las poblaciones, de las comunidades negras, llega a la tendencia de un 30.8%. Esto es importante mostrarlo porque de alguna u otra manera no es para mostrar que somos menos ahora. Es primero para entender que la lucha y las resistencias es precisamente se ha dado a partir del autorreconocimiento y del reconocimiento de la sociedad en el marco de las condiciones étnicas que tenemos en el país. Pero que de alguna manera también insistimos en que hay que hacer un ejercicio diferente, diferente al que se piensa entre el Censo Nacional de Población y Vivienda y que realmente aterrice a la necesidad de reconocer de manera efectiva a la población negra en el país. En ese sentido, estamos tratando de que esas dinámicas sean mucho más fuertes y mucho más congruentes con las realidades sociales y con las realidades que encontramos en las aulas escolares. Si nos damos cuenta, la realidad de las aulas escolares supera en gran medida en la población censal que estamos mostrando al país. Entonces, eso es importante también mostrarlo y, no, y para reconocer. Hay un escenario también importante para todas las comunidades étnicas, que es el escenario de la diversidad lingüística y cultural. Y obviamente estamos hablando de 4 familias lingüísticas, aproximadamente 65, 67 lenguas indígenas en Colombia y 2 lenguas criollas, que en este caso es el palenquero y el criol sanandresano, por ejemplo, que son lenguas de nuestras comunidades negras que de alguna manera tienen una fortaleza lingüística y que por fortuna todavía existen en el escenario del territorio colombiano. Hay unos conceptos fundamentales que es importante mencionar también, que ustedes escuchan con mucha frecuencia en las aulas escolares, y es el contexto de territorio, que de alguna manera estamos claros que va más allá de entenderlo como espacio geográfico. Entendemos que el territorio es el resultado de todas esas dinámicas sociales y culturales que, en las cuales vivimos permanentemente nosotros sumergidos como miembros de las comunidades negras en Colombia. Esto de territorio también llega al sistema educativo como un elemento fundamental, no tanto para reconocerlo, sino para aprender de él y para entender que de alguna u otra manera, además de los territorios interétnicos, que realmente son compartidos con otros miembros de las comunidades étnicas del país, encontramos en esencia este fundamento necesario del cual venimos hablando últimamente y son los territorios escolares. Si bien es cierto que la lucha por el territorio ha sido una constante y para muchos no es desconocido, entendemos que nuestros territorios escolares es donde estamos llevando esos procesos educativos, es donde estamos recuperando las pedagogías propias, es donde estamos fortaleciendo procesos de enseñanza-aprendizaje pertinentes que cualifiquen, además de cualificar la labor del docente, obviamente reciba una educación cualificada para nuestros niños, niñas y jóvenes de las comunidades negras. Estos territorios escolares realmente tienen que llegar a convertirse en patrimonio esencial de nuestras comunidades por las dinámicas etnoeducativas que representan. La importancia del territorio para nosotros es fundamental. El territorio es la vida, el territorio es la esencia, y en ese sentido, los territorios escolares también tienen que convertirse en la vida y la esencia del proceso educativo desde la etnoeducación. Muy bien, hay unos conceptos necesarios, fundamentales, que tienen que ver con la multiculturalidad y la interculturalidad. Estos conceptos, quisiera preguntar si me están viendo. Ven, tengo imagen congelada. ¿Está bien?
No podemos ver. ¿Sí? Vemos la presentación. Ok, perfecto. No importa que la imagen esté congelada. Ok, de acuerdo. Importante que se escuche. Muy bien, otros elementos fundamentales de entender estos procesos educativos tiene que ver con unos conceptos esenciales que si bien no vamos a profundizar en esta oportunidad, son necesarios que nuestros docentes los identifiquen. Es el concepto de multiculturalidad, en este caso, es la presencia de muchas culturas en un solo contexto, pero sin comunicación sinérgica, sin interacción, sin esos escenarios que permiten interrelacionarnos. Inicialmente, la Constitución Política de Colombia habla de que somos un territorio multiétnico y pluricultural, y obviamente la existencia de muchas culturas en el territorio fue un contexto inicial, y todavía la discusión está en este escenario porque nos falta más integración. Entonces, podemos hablar de que existen en Colombia territorios multiculturales, y realmente en lo que nosotros tratamos de visualizar es esta existencia que tendremos que en algún momento superar desde el contexto no educativo y que de alguna manera nos tiene que llevar a este contexto de la interculturalidad. Es decir, desde la unidad, desde el relacionamiento, desde la comunicación, desde el diálogo intercultural, desde el intercambio de apuestas educativas que nos permitan fortalecer estos contextos étnicos en el país. Y de alguna manera lo que necesitamos es este vínculo necesario de estas culturas. Es decir, que ya no tengamos que hablar de culturas A y B de manera independiente, sino unas culturas integradas que se vinculan desde la comunicación y desde las dinámicas escolares. Muy bien, hay un contexto fundamental, obviamente, que es en este conversatorio un escenario claro para construir y para compartir. Y es el escenario de la etnoeducación. La etnoeducación sí existe en Colombia. Es importante decirlo, sí existe en Colombia. ¿Sí? Y existe porque permanentemente estamos llevando procesos educativos a nuestras comunidades negras, en este caso, que nos apunten de alguna manera a crear nuestro propio sistema educativo, nuestro sistema educativo especial. Y esa no educación dirigida a nuestros niños, niñas y jóvenes en el país nos va a permitir a construir, pensar, reivindicar los derechos que históricamente nos han sido negados y, por supuesto, la recuperación de esos saberes y esas apuestas pedagógicas y didácticas propias que en la historia, que en la ancestralidad han sido fundamentales para fortalecer los aprendizajes. Ha sido probado, ha sido un elemento fundamental con el cual hemos aprendido que de alguna manera es necesario incorporarlos a las prácticas educativas. Además de afianzar estos referentes culturales para fortalecer la identidad étnica y cultural del país y crear esa conciencia de valoración de nuestras esencialidades como comunidades negras. En el escenario de entender la etnoeducación que sí existe en nuestro país, que sí existe en nuestras comunidades negras, nos va a permitir superar esas dificultades que vimos inicialmente de ese autorreconocimiento también, como lo hemos dicho, mal identificado, pero que de alguna manera tiene sus particularidades y que desde el escenario de la etnoeducación, la autoidentificación y el fortalecimiento de nuestras culturas es un elemento fundamental e importante para nosotros. Entonces, para nosotros es necesario compartirle lo que es la etnoeducación desde el punto de vista general y que de alguna manera va a ser el vínculo para la discusión que vamos, la conversa del día de hoy. Muy bien. Hay un elemento fundamental que es el sustento normativo y que de alguna manera también es necesario que nuestros docentes, nuestros maestros y maestras reconozcan a nivel nacional. Es decir, que no nos dé miedo de alguna forma intervenir en las dinámicas etnoeducativas y en la construcción de esa apuesta necesaria de la etnoeducación y de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, porque de alguna manera tiene un sustento importante, un sustento necesario que ha sido también proceso de luchas y de reivindicaciones. Este sustento normativo hoy lo reconocemos desde dos puntos de vista. ¿Sí? El primer punto de vista lo reconocemos con lo que se llama
bloque de constitucionalidad. Y este bloque de constitucionalidad tiene que ver con todos esos pactos, leyes nacionales, que de alguna manera no se reflejan en la Constitución Política de Colombia, es decir, no quedaron incorporados en la Constitución Política de Colombia. A eso se le llama bloque de constitucionalidad, pero que aún así, no quedando incorporado, la Constitución Política lo reconoce porque lo ha dejado claro. Todos esos pactos a los cuales Colombia se acoge y a los cuales Colombia participa, forma parte de la Constitución Política y, por supuesto, por ende, se convierten en derechos constitucionales. Otro de los elementos que tiene que ver con los derechos étnicos es la Constitución Política de Colombia, donde allí se reflejan las leyes y los decretos que, de alguna manera, desde el punto de vista educativo, el Ministerio de Educación ha intervenido y, obviamente, el Congreso de la República. En este bloque de constitucionalidad, por ejemplo, estamos mirando los pactos internacionales, que en este caso son muchos, ¿sí? Estamos hablando del convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En fin, estos pactos y estos convenios forman parte del bloque de constitucionalidad. Digamos que esos son los más importantes. Y son derechos que se convierten en derechos constitucionales para nosotros como comunidades negras o para los grupos étnicos. Y de alguna u otra manera, ¿cómo se convierten en derechos étnicos, en derechos constitucionales? Porque Colombia los acoge, los asume. Por ejemplo, uno de los más importantes, del cual le voy a mencionar en esta oportunidad, es el convenio 169 de la OIT, que hoy Colombia lo acoge en la ley 21 de 1991. Y de alguna manera, los acogen las demás normatividades del país, para el caso de la Ley General de Educación, para el caso de la Ley 70 de 1993, y que se convierten en un referente necesario para abordar los procesos educativos en Colombia. Y bueno, la Ley de Lengua Nativa, que es una de los elementos fundamentales que tenemos en estos momentos en el país también, de las últimas leyes que han salido en Colombia. Muy bien. Ahora bien, el convenio 169 de la OIT, que es uno de los pactos, y yo considero el más importante, el cual voy a mencionar, se denomina pues convenio sobre pueblos indígenas y tribales, y obviamente es un convenio que se ha pensado precisamente para superar las prácticas discriminatorias que afectan a nuestros pueblos étnicos, a nuestras comunidades étnicas, y que de alguna manera nos da la posibilidad de participar y de intervenir en las decisiones que nos afecten como pueblo étnico, en las decisiones que nos afecten como pueblo negro en Colombia en este caso. Este convenio marca el punto de referencia para la construcción de todas estas políticas educativas y endoeducativas de nuestras comunidades étnicas en Colombia. Obviamente, muchas de las preguntas que nos hacen siempre, bueno, ¿y quiénes son los pueblos indígenas y tribales? En ese momento, el convenio 169 de la OIT consideró pues, la existencia de los pueblos indígenas en el mundo, que era, obviamente estaba en una plenitud de reconocimiento, digamos, en números y en porcentajes de existencia, y las demás comunidades, en este caso, de las comunidades negras que entramos en ese proceso de identificación y de autorreconocimiento. Entonces, lastimosamente, pues la palabra tribal existe por todas esas connotaciones que le dan en algunos contextos históricos, pero eso nos permite a nosotros, en este caso, afortunado también, pareciera un contrasentido, pero así es, nos permite a nosotros también tener el derecho de estar en esta connotación y obviamente nos da el derecho de asumir el convenio 169 de la OIT, que como les decía anteriormente, Colombia lo asume en la ley 21 de 1991, precisamente como una muestra de integración de los países y de los aportes que en este momento estableció la Conferencia General de la OIT en Ginebra de 1989. Muy bien. Ahora bien,
Todo este referente de los derechos étnicos en Colombia nos permite hablar de unos referentes particulares, muy puntuales, que además son muy significativos para nosotros como comunidades étnicas que comienza la discusión de la etnoeducación. Y es el decreto 804 de 1995, donde se reglamenta la atención educativa a grupos étnicos. Precisamente a partir de todas esas dinámicas normativas, como la ley 115 y la, en este caso el convenio 169 de la OIT, se reglamenta algunos aspectos de la atención educativa para comunidades negras en el decreto 804. Así como aparecen otros decretos, como el 1122 de 2008, precisamente el 3770 del 2008, el 1745 de 1995, que en estos se refleja también las dinámicas del reconocimiento del territorio y las formas como, de alguna manera, en este territorio de las comunidades negras podemos hablar de cátedra de estudios afrocolombianos como una forma de reconocimiento de la condición étnica que tenemos en el país, las formas de participación, los cuales nosotros precisamente intervenimos a nivel nacional con el Ministerio de Educación y con otras entidades del Estado, y una última norma que para nosotros es supremamente importante, que es la sentencia C-666, que de alguna manera recoge la oportunidad que tenemos de pensar en, formas propias de atender la labor de los docentes etnoeducadores en Colombia. Ahora bien, hay un escenario necesario de manifestar y demostrarle rápidamente en el reconocimiento importante de estas normativas para que, digamos, lo tengamos como punto de referencia a todas estas discusiones. Y es lo que ofrece la Constitución Política, lo que expresa la Constitución Política de Colombia en su artículo 7, 8 y 10 inicialmente, que es el reconocimiento de la diversidad cultural en Colombia, del derecho que tenemos a ser protegidos y, por supuesto, el reconocimiento de las lenguas criollas que existen en nuestras comunidades. Eso, digamos, esos son elementos importantes. Lo mismo lo hace el artículo 13 del 68 y el 70, y es el derecho a la igualdad, que es ha sido un elemento fundamental por nuestra condición étnica frente al resto del país, a la formación, el derecho a la educación y a la formación que respete nuestras cosmovisiones y nuestro acervo identitario, y de alguna manera también el reconocimiento que hace el Estado a promover y a difundir el desarrollo de nuestros valores culturales como miembro importante de la nación. Estos elementos constitucionales que ha hecho en nuestras comunidades negras, darnos la oportunidad de tener la ley 70 de 1993, que a propósito el próximo 27 de agosto estamos en un aniversario más de la ley 70 de 1993, que precisamente resuelve el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Y esto que resuelve ha sido de vital importancia para nuestras comunidades. ¿Qué es lo que resuelve? El reconocimiento de las comunidades negras, precisamente desde sus prácticas tradicionales, desde el derecho al territorio, desde la protección de la identidad cultural, desde el fomento precisamente a la economía y a garantizar que las comunidades tengamos las condiciones de igualdad que el resto del país. Y esta ley 70 de 1993 nos permite a nosotros reconocer unos elementos fundamentales. Y esos elementos fundamentales, ustedes se dan cuenta, es el reflejo de todas esas normas constitucionales que ya vimos con anterioridad. Y tiene que ver con el insistir al derecho a la igualdad, el derecho a la participación, ¿sí? A que se nos trate con dignidad desde nuestra vida y desde nuestro contexto cultural como comunidades negras, a que se nos proteja el territorio, por supuesto, y a que también exista un escenario de reconocimiento y de protección de la diversidad cultural. Este es el insistir.
A mí me gusta mostrar esta insistencia porque de alguna manera nos ayuda a comprender este escenario normativo que para nosotros ha sido fundamental. Muy bien. Este escenario normativo nos muestra que la Ley 70 recoge en esencia todas las discusiones necesarias que tenemos que dar en el país para efecto de seguir en la resistencia y en la lucha por el reconocimiento como miembro de comunidades negras. Hay un escenario fundamental en esta Ley 70 que está enmarcado en el capítulo sexto y que se denomina Mecanismo para la Protección y Desarrollo de los Derechos de la Identidad Cultural. ¿Esto qué ha permitido? Ha permitido que el Estado colombiano garantice el proceso educativo acorde con nuestras necesidades y con nuestras cosmovisiones. ¿Esto qué quiere decir? La garantía de una educación pertinente y que reconozca nuestra condición étnica sociocultural en Colombia, nuestra presencia y nuestra existencia en Colombia. Y adicionalmente, que este reconocimiento ayude o contribuya a que se reflejen esas dinámicas etnoeducativas y que estas dinámicas etnoeducativas reconozcan o muestren las formas como debemos conservar nuestros usos y costumbres, nuestra condición y nuestros elementos de la cultura, nuestra particularidad como grupo étnico. Esta es la esencialidad de este capítulo sexto. Ahora bien, y nos muestra con claridad hacia dónde va, y es a que de esta educación de nuestras comunidades debe desarrollar los conocimientos generales y actitudes que ayuden a las comunidades a vivir en condiciones de igualdad como el resto del país. Y que de alguna manera se reconozca también que las prácticas culturales de las comunidades negras han aportado a la historia y a la cultura colombiana y que ese aporte debe estar plenamente reconocido en nosotros y nosotras y también en las otras, en los otros y las otras. De eso se trata precisamente lo que ha querido mostrar la Ley 70. Y de alguna u otra manera la Ley 70 marca la pauta para comenzar a discutir y a detenernos en los lineamientos y los aspectos importantes que recoge la etnoeducación en Colombia. Ahora bien, entramos precisamente a hablar de etnoeducación, pero entramos hablando de etnoeducación a partir de lo que establece la Ley 115 de 1994 y precisamente en la definición de etnoeducación. Y esta definición de etnoeducación nos muestra la discusión inicial que hemos venido dando en el país. Y es que está dirigida a grupos étnicos que de alguna manera integran la nacionalidad en Colombia. Y que nos reconoce esta definición de la Ley 115 en el artículo 55. Nos reconoce que debe estar ligada al territorio, al ambiente, al proceso productivo y sobre todo que es de reconocer en este marco normativo al respeto de las creencias y las tradiciones. Eso es fundamental en esta discusión que hemos venido dando y que si ustedes se dan cuenta, esta es una expresión normativa que obviamente, aunque está integrada en la definición que dimos inicialmente, que es mucho más amplia porque recoge el pensamiento de las comunidades, lo más importante es que hay un reconocimiento nacional desde esta norma que muchos de ustedes conocen. Ahora bien, hay unos principios y criterios que de alguna manera recoge este escenario de la definición de la etnoeducación. Y es que, hombre, reconoce también que en el marco de la etnoeducación existe el reconocimiento a la interculturalidad, precisamente a partir de esa diversidad cultural que tiene el país y de lo que encontramos al interior de las aulas escolares. Y que de alguna manera
refleja las oportunidades de reconocernos y del intercambio necesario y desde la comunicación y el diálogo intercultural y de la importancia que hay un elemento fundamental que establece la ley y la importancia de la formación de los docentes precisamente para que reconozcan este contexto cultural. Ahora bien, la ley, el 115 de 1994, en su capítulo 3, es importante mirarla con detenimiento, habla de algunos elementos fundamentales, que habla de la formación de los maestros, como les decía, la importancia del vínculo de la lengua materna, ojo, la lengua materna es la lengua nativa, la lengua ancestral, para nuestras comunidades, en este caso el palenquero o el criol. La necesidad de que se intervengan en los establecimientos educativos para comenzar a desarrollar procesos pertinentes y que desarrollen todos esos elementos fundamentales de la educación. Esto también lo refleja el decreto 804, que se lo había mencionado anteriormente, pero en este momento con más amplitud, recoge en esencia una ruta importante y es la necesaria oportunidad de entender la intervención de la educación a partir de algunos elementos curriculares especiales y de las formas como debemos reconocer en los establecimientos educativos la oportunidad para pensarnos necesariamente los procesos de resignificación de los proyectos educativos institucionales que como primera instancia, como primera dinámica de planeación institucional fue reconocido en Colombia, pero en la medida que se fue reconociendo de manera paulatina la presencia de comunidades étnicas y de grupos étnicos en Colombia, comienzan a emerger los proyectos etnoeducativos comunitarios o los proyectos educativos interculturales o los proyectos etnoeducativos comunitarios interculturales. Estas denominaciones, en este caso he mencionado tres, estas tres denominaciones son las que hoy día han tomado una fuerza interesante en la dinámica de repensar los establecimientos educativos en Colombia hacia una educación pertinente y hacia el hecho necesario de poner en práctica la etnoeducación. Es decir, aquí lo que estamos recogiendo son los principios que de alguna manera son mucho más amplios y abiertos en el marco del decreto 804 y que da cuenta además de todos esos elementos de la interculturalidad, de la participación de la comunidad, que es un elemento fundamental. Estas resignificaciones, por ejemplo, estas orientaciones curriculares, que ya lo deja con más claridad el decreto 804, no se hace solamente con la dinámica de los docentes, sino también de la comunidad alrededor de los establecimientos educativos. Por eso la participación comunitaria es fundamental. Hay otros elementos fundamentales aquí que tienen que ver con la autonomía. La autonomía, sencillamente, como derecho también constitucional, es una forma de pensarnos hacia adentro cómo debemos, cómo queremos la educación para nuestras comunidades, cómo queremos la educación para nuestros niños, niñas y jóvenes, y que de alguna manera esa autonomía nos permite rediseñar procesos al marco de los diversos currículos y de vincular las prácticas pedagógicas y didácticas propias en el marco de la etnoeducación. Obviamente la autonomía nos permite a nosotros decir que desde el marco de lo que se está haciendo en los establecimientos educativos, los otros deben respetar y reconocer esas dinámicas y esas decisiones que se toman, que se han venido tomando alrededor de la etnoeducación y alrededor de los establecimientos educativos. Todo eso en el marco de estos principios que de alguna manera nosotros en el marco de las comunidades nenas lo hemos recogido en estos cuatro elementos fundamentales. La afirmación del ser como miembro de una comunidad negra afrocolombiana raizal y palenquera, que tiene que ver también con el escenario de la autoidentificación o el autorreconocimiento, la construcción de paz y del buen vivir, es decir, la cultura de paz ha permanecido en nuestras comunidades de una manera permanente, necesaria y articulada. Nosotros hablamos de la etnoeducación en el marco de la paz y del reconocimiento del otro, pero haciendo mucha fuerza en el escenario propio de nuestras comunidades.
Cuando hablamos del reconocimiento del otro, ya estamos hablando de un escenario intercultural que también hace parte del principio de la etnoeducación. Otro de los principios necesarios es la solidaridad extendida. Nosotros hablamos del Ubuntu como solidaridad extendida siempre. Y la solidaridad extendida da cuenta de la existencia de la familia extendida en el país y que de alguna manera nos unen los vínculos de sangre, nos une el territorio y nos une todas esas dinámicas formativas inherentes a las comunidades. Y el diálogo como forma de interactuar, de reconocimiento de los saberes y de producir nuevos conocimientos. Aquí la importancia de diferenciar estos dos elementos que para nosotros es importante, lo que son los saberes y lo que son los conocimientos. Los saberes como parte propia, como parte de la dinámica de la cosmovisión, y los conocimientos como esos escenarios que se producen a partir de la interacción de otros contextos y a partir de otros aportes que llegan al territorio que nos permiten fortalecer lo nuestro. Este marco del decreto 804 abre, como les decía, un escenario importante de las orientaciones curriculares con las cuales se debe intervenir la etnoeducación o con las cuales se debe pensar la etnoeducación, para no hablar de intervención propiamente dicha. Y tiene que ver con el reconocimiento del territorio, con el reconocimiento de la historia. Se enfatiza fuertemente en la autonomía. La autonomía tiene que ver con la toma de decisiones en frente a cómo se deben desarrollar estas orientaciones curriculares al interior de los establecimientos educativos. La conceptualización de la etnoeducación, que si bien es cierto aquí hemos dado un panorama, pero de alguna u otra manera este panorama puede variar dependiendo de los territorios en los cuales se estén desarrollando de manera autónoma estas orientaciones curriculares. Y por supuesto, las lógicas de pensamiento de las comunidades. Es decir, aquí hay experiencias a veces que sí son válidas de reconocer. No es lo mismo la cosmovisión de nuestros hermanos del Pacífico a la cosmovisión que tenemos en el Caribe o la cosmovisión que tiene nuestro pueblo raizal en San Andrés y Providencia. Digamos, estas lógicas de pensamiento también en el marco de la autonomía permiten pensar cómo pueden direccionarse estas orientaciones curriculares especiales y precisamente ese escenario particular que en el marco de la concertación y la investigación participativa y colectiva permiten abrir espacio a nuestras dinámicas necesarias de la educación. Entonces, para nosotros, estas orientaciones curriculares y el currículo educativo puede tener unos temas, por así decirlo, cuando hablo de temas, también lo voy a vincular con lo que es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, de unos temas o de unos elementos o de unos tejidos, ¿sí? O unos tejidos que de alguna u otra manera son necesarios de mencionar. En este caso tiene que ver con la sabiduría ancestral, las pedagogías propias, ¿sí? Los conocimientos y los saberes de los pueblos negros, las comprensiones y las conmociones que también se tiene del currículo nacional, porque también ese es otro elemento importante, la forma como se construye de manera colectiva el conocimiento, cómo se salvaguarda la cultura propia, cómo se reafirma la identidad y cómo se fortalece la autonomía, que de alguna manera es fundamental en el territorio. Cómo se dinamiza la organización social comunitaria, que también es un elemento necesario, cómo se mira la educación como esa práctica de libertad, ¿sí? para enseñar y para aprender. Y obviamente cómo el contexto sociocultural y comunitario se vincula a estos elementos curriculares necesarios en nuestros establecimientos educativos. Muy bien. Ahora hay unos alcances fundamentales. Y estos alcances fundamentales tienen que ver con cuáles serían esos elementos necesarios que vincula a la endoeducación y a la educación intercultural en este caso. En primera instancia, el entendimiento de la educación como una práctica de libertad, como la cosmovisión libertaria. En segunda instancia, el diálogo de saberes como parte de la construcción colectiva y los aportes necesarios en el marco de la educación. ¿Cómo
vinculamos elementos fundamentales de la participación social, la autonomía, la diversidad, la igualdad y la integralidad como vínculos participativos a la construcción de la nueva apuesta educativa al interior de los establecimientos. Estos solamente son alcances y referentes. No quiere decir que se deban llevar de manera implícita y de manera puntual al reconocimiento necesario de la educación. Son referentes, son elementos que no se pueden olvidar, porque en esa construcción curricular debemos tener en cuenta que ahí es donde debemos llegar. Esto es lo que debemos alcanzar. Y por supuesto, hay un elemento fundamental, es la reafirmación de nuestra condición de ser hombre, mujer, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Para que no se malentienda el concepto de hombre y mujer, bueno, para todas esas discusiones que se dan, estamos hablando de personas de un pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquera. Ahora bien, a nosotros todos estos elementos fundamentales de la construcción colectiva y del reconocimiento de la etnoeducación nos permite mostrar que también hay la posibilidad clara de hablar de la resignificación de los proyectos educativos institucionales, como les había comentado hace unos minutos, hacia los proyectos educativos o etnoeducativos comunitarios. ¿Qué nos dice este decreto 804? ¿Qué nos dice la normatividad emitida precisamente y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional? Que sí podemos hacer estos reconocimientos, que lo podemos hacer, estos cambios significativos, pero que debemos tener en cuenta tres elementos fundamentales. La organización del gobierno escolar, la forma como se repiensa el manual de convivencia. Para algunos escenarios nuestros hablamos de pactos de convivencia o de diálogos de convivencia en el marco de esta construcción normativa. También insiste que debemos tener en cuenta de manera puntual la definición de estos calendarios ecológicos de acuerdo con las normas propias de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en algunas comunidades nuestras, por ejemplo, sobre todo aquellas que viven en los territorios a la orilla del río o a la orilla del mar, por ejemplo, hay unas épocas de subienda, de pesca. Entonces, en esas épocas se vincula la familia extendida, la familia extensa, a estas dinámicas y estas prácticas productivas. Por consiguiente, nuestros niños, niñas y niñas tienen, como miembros de la familia, están vinculados a estas formas tradicionales de producción. Y por tanto, deben estar allí presentes con la familia. Entonces, lo que se está pensando es que estos calendarios escolares se tengan en cuenta estos momentos en los cuales la familia está vinculada a esta práctica de producción, que no interrumpa su dinámica formativa. Por tanto, los calendarios siempre se tratan de que sean especiales y particulares para estos casos. De hecho, ya hay prácticas claras en el país alrededor de estas dinámicas, lo que nos da cuenta que sí podemos organizarlos y vincularlos a estos procesos de resignificación de PEI a PEC, a proyectos etnoeducativos comunitarios. Recuerden que el proyecto etnoeducativo comunitario debe partir claramente de un proceso de caracterización, tanto del establecimiento educativo como de la comunidad donde se encuentra el establecimiento educativo. Y esa caracterización no solamente va a ser una caracterización de las condiciones físicas puntualmente establecidas en la institución, sino una caracterización amplia y abierta de la condición social y cultural en las que están en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el territorio. Esa caracterización debe dar cuenta de historias, debe dar cuenta de mitos, leyendas, debe dar cuenta de prácticas pedagógicas ancestrales, debe dar cuenta del sistema lingüístico propio, y no estoy hablando solamente de las lenguas nativas, debe dar cuenta de ese lenguaje oral y particular con que se vincula el relacionamiento de las comunidades. Debe dar cuenta de las formas necesarias de enseñar y aprender que se reconocen en el territorio.
debe dar cuenta de cómo el territorio debe interviene o ha intervenido históricamente en este proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo se vinculan estos tejidos que emergen del territorio en los lineamientos curriculares. Es decir, la caracterización como elemento fundante de estos proyectos en educativos comunitarios es de vital importancia porque de alguna u otra manera expone la dinámica formativa hacia dónde se debe llevar el currículo de la educación. Y obviamente aquí estamos diciéndole a los maestros y maestras que sí es posible el reconocimiento de estos establecimientos educativos con el carácter educativo y comunitario. Y hay un elemento fundamental también aquí y es el ajuste y la construcción colectiva del fundamento pedagógico del organizativo. Cuando hablamos del organizativo, es la forma como va a estar desde la nueva perspectiva organizada el establecimiento educativo en vínculo con la comunidad y cómo puede ir vinculándolo con los otros sectores alrededor de los establecimientos educativos. Muy bien, entramos ahora a un escenario importante y es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Yo parto con esta imagen que para mí es fundamental mostrar y no tanto la imagen sino la frase, y es el derecho a no ser discriminado. Sabemos lo que ha pasado con el tema de la discriminación en el país y creemos que la educación, y en este momento y a partir de este momento, pues lo que les voy a conversar, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, precisamente reflejan esa necesidad de insistir en la no discriminación y y que no exista racismo en nuestras aulas y en nuestros territorios escolares. Yo quiero contar que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos fue pensada y no solamente para nosotros. La Cátedra de Estudios Afrocolombiana fue pensada para los otros, para el resto del país, que de alguna manera desconoce o desconocía o ha venido desconociendo nuestra condición étnica como miembro de las comunidades negras. Entonces emerge la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como una apuesta para que valoren la cultura propia, la cultura nuestra, y valoren los aportes que le hemos dado al país históricamente como miembro de las comunidades negras. Esta cátedra también tiene un sustento normativo y que de alguna manera, desde el 1998, ha dejado claro hacia dónde debe ir la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y deja claro que debe ir a los establecimientos públicos y privados. Es decir, hay una concepción errada de que solamente es para los establecimientos públicos y para los territorios donde existan comunidades negras. Debe ir a los establecimientos públicos y privados del país. Y que de alguna manera esta cátedra forma parte integral de los procesos curriculares. Es decir, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos la vinculamos a estas dinámicas de construcción de la etnoeducación. ¿Sí? Estamos dejando claro que son dos contextos distintos, pero que la articulación entre ellas permite el fortalecimiento necesario de los procesos educativos dirigidos a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Que esta cátedra, si bien se pensó inicialmente que la cátedra era un elemento que había que verse en el área de sociales, de lengua castellana, por ejemplo, y sobre todo en democracia, en ese momento, hemos dejado claro al país que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos se debe vincular a todas las áreas obligatorias y fundamentales del plan de estudio, y que hay dinámicas con las cuales se puede vincular la cátedra. Es decir, además de que es transversal a todas las áreas obligatorias y fundamentales, también se puede desarrollar a través de proyectos pedagógicos, ¿sí? A través de proyectos curriculares, a través de procesos propios necesarios que se han venido y que se deben desarrollar
precisamente en los establecimientos educativos. Es decir, son formas de incorporar la cátedra de estudios afrocolombianos en la medida de que podamos desarrollar unos procesos etnoeducativos fuertes en los establecimientos educativos. Hay un aporte muy importante que ha dado el Ministerio de Educación Nacional desde el año 2001, le ha entregado al país los lineamientos curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Digo muy importante porque de alguna u otra manera marcaron la pauta para pensarnos la cátedra. Y digo también muy importante porque fue el primer momento de construir de manera participativa con la comunidad educativa del país unos lineamientos del currículo que fueron fundamentales para, digamos, intervenir en estos procesos. Es decir, aquí rescatamos, además de la construcción propia de estos lineamientos, la forma participativa y colaborativa como se construyeron con las comunidades. Esto lo muestro como un escenario también de referente para que puedan, digamos, ser objeto de consulta entre los maestros. Además de eso, hay una existencia clara de unos lineamientos también expresos en directivas ministeriales, como la Directiva 11 del 2004, como las circulares 25, 23 y 17, que las cuales también fueron construidas y elaboradas con las comunidades étnicas del país como forma de empezar a mostrar la necesidad de implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos del país. Esta Cátedra de Estudios Afrocolombianos deja claro quiénes son las personas que pueden entrar, quiénes participan y quiénes tienen responsabilidades en su implementación. Las comisiones pedagógicas nacionales, las comisiones pedagógicas departamentales, los consejos directivos de los establecimientos educativos o como se denomina al interior de la resignificación del PEC, los comités de participación docentes departamentales y distritales, las juntas departamentales y distritales de educación. Yo creo que este escenario se ha dejado claro en el decreto y lo ha dejado claro insistentemente el Ministerio de Educación. Nos hace falta, digamos, también ese conocimiento pleno en estos escenarios, porque esto es fundamental para abrir el espacio de discusión y de la implementación en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el país. No es menos cierto, ya llevamos alrededor de más de 15 años, 17 años de estar la cátedra en el país, y estamos entendiendo que hay una dinámica muy disminuida de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, tal vez por la falta de reconocimiento o tal vez por la falta de comprensión de las dinámicas necesarias para intervenir en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, para desarrollarlo, para implementarlo. Entonces, estas personas, digamos, este colectivo de personas, tienen sus responsabilidades. Y que me ha gustado traerlo aquí para que entendamos que hay un colectivo necesario que debe contribuir a que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos sea un fundamento o un elemento esencial visible al interior de los establecimientos educativos en el país, públicos y privados. Muy bien. Pero, insistimos, cada vez que hablamos de estos temas, insistimos en estas situaciones. Estas son las dos situaciones que atentan y que nos preocupan al interior de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. El aspecto monocultural y la folclorización son dos elementos que no lo perdemos de vista, porque de alguna manera nos han venido preocupando al momento de implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Lo monocultural tiene que ver con esas formas hegemónicas, ¿sí?, de definir formas de enseñanza en los establecimientos educativos. Es decir, el no reconocer la diversidad y decir que lo único que llega es el currículo nacional y que eso es lo que hay que implementar. Entonces, eso es una situación que realmente preocupa y que obviamente trae como consecuencias claras a las acciones descontextualizadas de los saberes y conocimientos que de alguna u otra manera se debe impartir a los niños, niñas y jóvenes del país. Obviamente, esto es una forma de negar
la existencia de una pedagogía propia y de negar de alguna otra manera la existencia de la educación. Entonces, esta es lo que hemos podido encontrar en muchos territorios, en muchos establecimientos educativos, donde nos dicen, nos han dicho pues claramente que lo que llega directamente del Ministerio de Educación es lo que hay que hacer, o se imponen una forma de enseñar y de aprender que dista del reconocimiento de la diversidad cultural del país. Otro elemento que está, digamos, en el marco de nuestras discusiones es lo que nosotros hemos denominado la folclorización. Es decir, la preocupación porque empecemos a reproducir estereotipos y folclorizar la afrocolombianidad. En ese sentido, no solamente la afrocolombianidad es mostrar los bailes típicos, el mapalé y otros bailes típicos al momento de un acto cívico, un acto cultural. Y nosotros estamos diciendo que la cátedra de estudios afrocolombianos no es eso, no es solamente eso. Es decir, está bien que las artes y el folclore sean un elemento fundamental, pero la cátedra de estudios afrocolombianos se extiende, va más allá de estos elementos que para muchos es una constante. Y obviamente que tiende a que la cátedra se quede en lo artístico, solamente en lo artístico. Y se olvida de plantear todos esos elementos sociales, culturales, territoriales, y que problematizan nuestra condición como pueblo negro en Colombia. Yo creo que hay algunos elementos fundamentales que no se deben obviar y que son esenciales para la construcción de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y como lo hemos dicho, esos elementos políticos, sociales, religiosos, todos esos elementos fundamentales, la historia, la literatura, la etnoliteratura, por ejemplo, este año que estamos en el año dedicado a Manuel Zapata Olivella, como uno de los grandes escritores de nuestro pueblo negro, por ejemplo, cómo no pensar en cómo la literatura de Manuel Zapata Olivella se vincule a los procesos de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombiana, y no solamente, recuerden que no solamente es en lengua castellana, por ejemplo, como área obligatoria fundamental, sino en las otras áreas de obligatorias fundamentales. Es decir, hablar de la etnoliteratura no solamente es de lengua castellana, sino también de las demás áreas. Entonces, ¿cómo no vincular la etnoliteratura y la literatura de Zapata Olivella, por ejemplo, a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, sin quedarnos en solamente el folclore? Muy bien, en ese sentido se ha propuesto una lógica de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para que sea, digamos, entendida de la mejor manera. En primera instancia, lo que hemos insistido, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es transversal a todas las áreas obligatorias y fundamentales del currículo y a todas aquellas otras áreas o asignaturas que emerjan de la resignificación de los PEI-APEC, ¿sí? Recuerden que desde la autonomía se pueden pensar la existencia de esas asignaturas o de esas áreas obligatorias o de esos ejes de formación, si así lo denominan, donde se puede incorporar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, donde se puede vincular la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. También desde los proyectos pedagógicos, que algunos transversales, otros especiales, que se desarrollan al interior de los establecimientos educativos, y que de alguna forma comprenden la articulación desde las dimensiones que existen en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y de ese conjunto de temas y problemas, si recuerdan un poquito lo que está establecido en el decreto, ese conjunto de temas y problemas que vinculan a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, como es la historia, la identidad de los usos y costumbres, las lógicas de pensamiento de los pueblos negros, ¿cierto? El territorio, el medio ambiente, los valores, ¿sí? La espiritualidad, la comunicación, el lenguaje y para algunos territorios las lenguas ancestrales, las lenguas nativas, en fin. Son unos elementos necesarios de comprender y de cómo podemos también, dentro del marco de estas lógicas, hacer énfasis en unos saberes propios, en unos saberes ancestrales. Es decir, cómo se ve el territorio
como perspectiva de desarrollo de nuestras comunidades o forma parte de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, puede ser un tema especial y particular de acuerdo a las características del establecimiento educativo. Si el establecimiento educativo quiere hacer énfasis en la diversidad cultural, por ejemplo, si se quiere hacer énfasis en la historia y la reparación social como parte del fundamental del reconocimiento como miembro del pueblo negro en Colombia, el tema de la espiritualidad y de los valores y de las costumbres como miembro de estas comunidades, de las comunidades negras, la comprensión de lo colectivo, cómo nosotros tenemos diversas formas de organización y cómo es esta forma de organización se reflejan en los territorios escolares. Entonces, digamos que esos conjuntos de temas se convierten en escenarios fundamentales para discutir al interior de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y obviamente hay una propuesta estructural curricular que para nosotros es importante que se mantenga y que se discuta, ¿sí? Es decir, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y su implementación también conserva unos escenarios propios del currículo y de los niveles del sistema educativo, de cómo se desarrollan los procesos formativos. Nosotros hablamos de que la implementación en este momento, si se enmarca en una dinámica curricular, se piensa desde tres momentos. Desde el primer momento, que es de la identidad, y aquí lo estamos ubicando de la educación inicial, desde el nivel inicial, preescolar. Aquí lo que pensamos es que los currículos deben conservar ese conjunto de temas y problemas que vinculen el autorreconocimiento y la autoidentificación desde las primeras edades. Y que, por supuesto, a pesar de que allí se hace mucho énfasis, no, obviamente no se desvincula del resto de los niveles. Pero es importante hacer énfasis en estos momentos de la vida escolar. Y por eso le llamamos ese primer momento de identidad. Es decir, todas las actividades que se planeen desde los proyectos o desde las diferentes áreas obligatorias y fundamentales, o desde los proyectos especiales que lo considere el establecimiento educativo, puede pensar que en este momento pueden desarrollar actividades para fortalecer este elemento de la identidad. El segundo momento nosotros lo llamamos de conocimiento. ¿Por qué de conocimiento? Porque de alguna u otra manera, en este nivel de básica, de los grados de primero a noveno grado, realmente podemos empezar a diseñar actividades que permita conocer la cultura y el contexto sociocultural de las comunidades negras. Desde el punto de vista de la religiosidad, por ejemplo, desde el punto de vista de la historia, de la ancestralidad, desde el punto de vista de las cosmovisiones, desde el punto de vista de los lenguajes, desde el punto de vista de la convivencia en el territorio, desde el punto de vista del medio ambiente. Es decir, todos esos elementos que podemos organizarlo de manera secuencial y de manera articulada, por eso le llamamos tejiendo saberes en contexto de Cátedra de Estudios Afrocolombianos, porque ese tejer de saberes lo que hace es vincular unos saberes con otros de manera secuencial, pertinente, articulada, y puede estar mostrando y puede estar llevándoles ese conocimiento a estos niños y niñas de estos niveles. Por eso lo llamamos como un segundo momento de conocimiento. Y un tercer momento de socialización, que lo ubicamos en la educación media, en los grados 10 y 11, que en ese tejer de saberes, después de tener todo ese conocimiento claro del contexto sociocultural del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero del país, estos jóvenes tienen un escenario más fuerte de liderazgo. Y ese escenario más fuerte de liderazgo les permite mostrar a otros esos conocimientos aprendidos, esos conocimientos vividos, vivenciados en las comunidades y en el contexto del territorio escolar. Y que de alguna manera ese mostrarle a otros, ese socializarles a otro, en voz de estos estudiantes, de estos niños, de estos jóvenes, es importante, porque es una parte de reconocer la generación y el fundamento generacional que tiene el proceso educativo, y además cómo se complementa y cómo se articula en el marco de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Es una forma de organizar las diferentes maneras
de implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, por eso hablamos de la lógica de su implementación como una fuerza inherente a la educación y como una dinámica necesaria que se tiene que incorporar en el marco de esa resignificación de los PEIC a PEC. Y, por supuesto, como forma de fortalecer los currículos educativos o los currículos etnoeducativos. Muy bien, yo creo que, bueno, a partir de este momento, yo espero pues que todo lo que les he contado hoy sirva, digamos, como ingrediente a la discusión y a la reflexión en el marco de los establecimientos educativos, en el marco de la etnoeducación, en el marco del repensar una apuesta necesaria para el reconocer la identidad y la presencia de las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras en el país, y que esto marque la ruta para la convivencia y el diálogo intercultural, y que nos ayude sinérgicamente a crecer juntos, a convivir y a abrirle paso a un contexto importante como es la educación intercultural. Obviamente hay que dejar claro, la existencia de la educación intercultural no va a dejar en el olvido la etnoeducación, eso jamás. Porque es que ese es uno de los temores. Si empezamos a hablar de educación intercultural, ¿dónde queda la etnoeducación? Sencillamente la educación existe, está y permanece, va a permanecer en el sistema educativo. Va a estar. El punto de partida de la educación intercultural es la etnoeducación. Porque la etnoeducación nos va mostrando a nosotros cuáles son esas necesidades de intercambio y de relacionamiento con los otros, obviamente sin desconocer lo propio. Entonces, eso es importante mencionarlo, es importante dejárselos a ustedes en el marco de esta discusión. Y quiero terminar con una lectura, con una frase también de Fran Fanon, que es que refleja también ese escenario de resistencia y de la forma como hemos podido avanzar en estos procesos de no educativo. Y es la siguiente expresión. Más allá de la presión psicológica a la que estuvieron sometidos nuestros descendientes diaspóricos, siempre existió y existe un margen para empezar procesos de fortalecimiento de la conciencia colectiva e individual. En ese sentido, es un acto de rebeldía, resistencia y resistencia. La acción o praxis libertaria. Yo creo que esta frase también de Fanon recoge lo que hemos venido haciendo nosotros en el marco de pensarnos la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para nuestras comunidades y para el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Interesante presentación. Todos los elementos tanto normativos como muchos de los elementos, digamos, sociales, pedagógicos, incluso educativos curriculares, en ese recorrido por la etnoeducación en el país. Vamos a iniciar una fase de preguntas. Ya tenemos algunas preguntas allí que nos han venido hablando algunos de los participantes. Entonces, nada, pues voy a irlas leyendo una a una para que también nos pueda ayudar un poco al respecto. Entonces, la siguiente: ¿hay diferencia al hablar de etnoeducación y educación contextual? Teniendo en cuenta, o a sabiendas, que los establecimientos educativos se rigen por un PEC o PEI. Esta sería la primera pregunta, Farid. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Miren, nosotros estamos haciendo un escenario importante mostrándole al país de la existencia de la etnoeducación. En la etnoeducación tiene la posibilidad y nos da la apertura para pensarnos un proyecto educativo comunitario o etnoeducativo comunitario desde el marco de la autonomía y las decisiones que se puedan tomar alrededor del establecimiento educativo y de las intervenciones que haga la comunidad también en el marco de la etnoeducación. De alguna u otra manera, estos elementos fundamentales de la etnoeducación, lo que va haciendo es una construcción progresiva y lo que va mostrando de manera progresiva son las necesidades de orientación y de formación
que tienen nuestros niños y niñas y jóvenes para un marco necesario de enfrentar las dinámicas del país. Por eso hay una diferencia clara entre no educación y educación contextualizada. No estamos hablando de una educación puntualmente establecida. Estamos hablando de una resignificación de un proyecto no educativo que es un marco de referencia de la planeación institucional y que da las orientaciones para ir construyendo de manera solidaria, extendida y comunitaria una apuesta significativa de la no educación en los establecimientos educativos. Que puede, en esa construcción colectiva, puede generarse nuevos escenarios y nuevos aspectos y nuevos marcos de intervención, como les decía, que puedan dar apertura, por ejemplo, a la educación intercultural, como la apuesta que se tiene del relacionamiento con otras comunidades. Entendiendo que dentro del marco de los territorios escolares y de las aulas escolares, encontramos también aulas interculturales, de tal manera que encontramos tanto comunidades negras, indígenas y rom, y otras, digamos, poblaciones culturalmente diversas, podríamos decirlo así, precisamente producto de todas estas migraciones y llegadas de todos estos tipos de situaciones que hay problemáticas que se han enfrentado en el país, que se enfrentan en el país últimamente. Entonces, todo eso nos permite que en la medida que estas situaciones se evidencien, podamos ir construyendo y reconstruyendo las oportunidades formativas en las aulas y en los establecimientos educativos. Insisto, el PEC, el Proyecto en Educativo Comunitario, sigue siendo el referente de planeación institucional que marca, digamos, la ruta a seguir, precisamente también de estos procesos de construcción y reconstrucción colectiva, de ajuste, de resignificación de los procesos en educativos. Gracias, María. Tenemos otra pregunta que nos dice: ¿cómo generar procesos de amor al territorio de nuestros niños? ¿Qué estrategias aplican y cómo generar acciones concretas con ellos? Muchísimas gracias. Cuando comentaba una propuesta de implementación de la cátedra, el último cuadrito que vimos, el último mensaje de diapositiva que vimos, mostraba aquí unos momentos. Y en ese momento decía que hay un primer momento, y el primer momento es de identidad. Y en ese momento, cuando estamos mostrándoles a nuestros niños y niñas los elementos fundamentales y esenciales de pensar en una identidad, ¿sí?, como miembro de un grupo étnico, es un punto de partida para mostrar ese amor precisamente por la condición étnica que tenemos. Digamos, el amor es inherente. El amor te abre las puertas y te abre la posibilidad para de una manera sensible mostrarle a los niños y niñas la condición étnica que se tiene o que no se tiene, porque en esa sensibilidad podría aparecer también decisiones entre los niños, y no nos parezca extraño, decisiones que los niños no quieran asumirse en una condición étnica. Y eso es respetable, por supuesto. Eso significa que debe haber un escenario más amplio de crecimiento y de ir abonándonos estrategias necesarias para fortalecer y hacerle más claridad sobre la identidad. Nosotros, por ejemplo, hemos diseñado estrategias, por ejemplo, de interacción, de cómo los niños y niñas interactúan en un escenario distinto al aula escolar con otros niños de su misma edad y de otras condiciones étnicas, y cómo lo ponemos a dialogar. ¿Cómo lo ponemos a hacer preguntas y respuestas sobre ellos mismos? Y eso nos ayuda a que ellos también vayan comprendiendo el contexto identitario, por ejemplo. Digamos, ¿cómo el margen de los diálogos interculturales y los diálogos sociales en esta edad preescolar ayuda? ¿Cómo estos niños lo orientamos a que dialoguen con los mayores? ¿Sí? A que hagan esas preguntas interesantes sobre las condiciones étnicas en que están, en que viven, en el contexto en que se relacionan, obviamente teniendo en cuenta en el nivel en que está. Digamos que son múltiples las estrategias, pero yo podría mencionarte otras, por ejemplo, cómo hacemos lecturas de cuentos infantiles que muestren este contexto identitario a los niños y niñas de nuestra literatura infantil. Cómo leemos un cuento de Mary Grueso a nuestros niños en esta edad preescolar, por ejemplo. Digamos que son oportunidades que pueden pensarse desde el amor como apertura, y desde el amor
por el contexto étnico al que se pertenece. Muchas gracias, Javier. Acá hay una pregunta muy interesante que nos dice, ¿es posible pensar en una educación intercultural fuera de la educación? De ser así, ¿cuáles serían sus beneficios y cómo podría realizarse? Mire, yo insisto, la etnoeducación es el punto de referencia, es el punto articulador de la educación intercultural. El reconocer que hay pedagogías propias, que hay didácticas propias, que hay dinámicas y cosmovisiones propias de enseñar y aprender, y cómo estas se nutren de otras que llegan y se articulan y ayudan a fortalecer estos procesos de enseñanza-aprendizaje, es importante. Esas otras que llegan, esas otras que se articulan, esas otras que dialogan en el aula intercultural o en los territorios escolares, como queramos llamarlo, son precisamente propias de la educación intercultural. De tal manera que viéndolo de esa manera es imposible desvincularla. Más bien existe la posibilidad de seguir dándoles más fuerzas a ellas, a esos dos contextos educativos como dinámicas, digamos, en nuestras aulas interculturales precisamente. Es decir, es imposible desvincular la etnoeducación de la educación intercultural. La educación sola, la educación intercultural, por un lado, no puede, digamos, ¿de quién se nutre? ¿Cómo se visiona? Si hay un contexto etnoeducativo que la referencia. Y si además, recuerden que la educación intercultural se nutre de otras educaciones, porque aquí estamos hablando de la educación, de la etnoeducación, pero hay otras educaciones que están claramente establecidas como la educación propia, por ejemplo. Hay otros que hablan de la educación, la diversidad cultural. Hay otras educaciones, que la educación rural, por ejemplo. Digamos que esas otras educaciones nutren el contexto de la educación intercultural, de tal manera que separarlas no lo veo posible definitivamente, es mi punto de vista. Bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos ponen aquí, ¿qué tan alejados estamos desde la inclusión en el proceso educativo en Colombia respecto a la educación? ¿Qué falta para lograr en el sistema educativo? Muy bien. Obviamente nos falta mucho. Y ese mucho, cuando yo digo, es que nos hace falta que se reconozca al país, el sistema educativo de Colombia se reconozca como un sistema educativo intercultural. Reconociendo el sistema educativo colombiano como intercultural, reconoce a la etnoeducación y reconoce, como decía hace un minuto, reconoce a las otras educaciones. Yo creo que nos hace falta insistir en seguir construyendo nuevas políticas educativas que lleven a mostrarnos como ese país multiétnico y pluricultural que es reconocido constitucionalmente. Nos hace falta insistir en nuevas propuestas pedagógicas de maestros y maestras que le muestren al país las posibilidades, las verdades de lo que hacen en las aulas y cómo estas aulas han ayudado a fortalecer la calidad educativa. Nos hace falta un camino por recorrer, eso no lo podemos negar. Pero yo creo que hay que empezar a visibilizar abiertamente lo que tenemos, que hay que aprovechar estos espacios precisamente para mostrar que hay un camino recorrido y que hay algunos elementos más por hacer y que precisamente lo que queremos es que se reconozca este sistema educativo en Colombia. Muchas gracias, Farid. Aquí tenemos una pregunta muy del contexto actual, que también sería bueno abordarla. Nos dicen, sabemos que esta época de confinamiento también es un reto. ¿Qué se propone en el marco de reconocimiento de las etnias para la educación remota en estos lugares si no hay recursos tecnológicos suficientes? ¿Cómo se puede superar y cómo se pueden hacer esos procesos de educación en este marco donde muchos de los territorios no tienen esas características tecnológicas suficientes de conectividad? Evidentemente, esa es una de las problemáticas que enfrentamos, ¿sí? Las distancias y las dinámicas territoriales que a veces nos alejan demasiado, diría yo,
pero yo creo que nosotros hemos aprendido a superar las distancias. Y hemos aprendido a superar la distancia cuando desde esa distancia llegan los aportes de maestros y maestras al país. Yo creo que la distancia, si bien es cierto, ahora se ve como un obstáculo, de alguna u otra manera no ha sido tal. Porque realmente, si nos damos cuenta de todo el escenario formativo y de todo lo que hoy existe en el país, han llegado desde la distancia. Como, por ejemplo, desde el Pacífico, que tú tienes que subir en chalupa y en lancha para llegar a ciertos territorios, y en esos territorios se han construido proyectos etnoeducativos, comunitarios e interculturales fuertes, que hoy día son modelos educativos en el país, ¿sí? Y que han sido apoyados de alguna u otra manera también por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, el proyecto Champalanca, el proyecto educativo Champalanca Pedagógica, por ejemplo, te puedo mostrar que es un proyecto que está aportando de manera significativa al país. Y cómo a partir de proyectos como esos se han recogido historias desde la oralidad y que de alguna manera están llegando a nosotros. Yo creo que, te decíamos, es un escenario de discusión. Sin embargo, si nos vamos a meter al punto tecnológico y te hablo de pronto del escenario donde yo participo laboralmente, que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, encontramos que tecnológicamente hay unas facilidades propias para formarse y para mostrar. Por ejemplo, te cuento que en el caso de nuestra universidad hablamos de lo que se llama los estudios offline, en este caso el campus off. Y el campus off te permite precisamente estudiar, participar, desarrollar estos procesos sin internet y que de alguna u otra forma nos muestran las capacidades y las posibilidades que tienen los maestros en la distancia de seguir vinculado a la tecnología sin tener este espacio permanentemente en sus territorios. Es decir, siguen trabajando, siguen desarrollando procesos offline y en alguna forma, en algún momento, comienzan a compartir esas experiencias con el resto del país. Digamos, la parte tecnológica hoy día está superando situaciones de contexto como la distancia y como estas imposibilidades para llegar a los territorios. Digamos, oportunidades como esta, como el campus off o la educación offline, ayuda muchísimo. Sin embargo, insisto, nosotros hemos visto la distancia, pero realmente no hay tales, porque en la mayoría de las acciones curriculares, pedagógicas, experiencias, han llegado desde la distancia a nuestros territorios urbanos. Entonces, es una cosa que vale la pena seguir discutiendo, pero queremos descartar estos elementos que han sido fundamentales. Vale, muchas gracias, Karina. Aquí llega una pregunta, y para cerrar este ciclo de preguntas, pues vamos con esta última que muchos docentes del país a veces tienen. Y dice, me ha parecido todo un reto enseñar ciencias naturales de física con enfoque en educación en bachillerato. Por favor, ¿alguna idea o consejo? Está mucho más pedagógica y curricular. ¿Cuáles podrían ser esos consejos? Yo creo que uno de los primeros consejos es acercarse más al territorio, ¿no? Acercarse más al territorio de las comunidades y vivir y mirar de cerca, de alguna manera, cuál ha sido la experiencia de cuidado, de cómo se cuida el territorio y las comunidades, por ejemplo, y de cómo ven las comunidades el tema ambiental, ¿sí? Esto yo creo que sí es un punto de referencia y es un punto de partida reconocer estos valores comunitarios y que ayudan al fortalecimiento del currículo. Es decir, de ahí de alguna manera se están orientando hacia cómo debe estar ligada a la pertinencia de estos procesos educativos en estas áreas obligatorias fundamentales, y no solamente en esta, sino en las demás. Yo creo que esto es importante pensar en que el diálogo intercultural es una herramienta, es una estrategia necesaria. Desde el diálogo tú puedes conocer y puedes saber realmente hacia dónde deben ir los aprendizajes y estos aprendizajes cómo los vas a ir incorporando de manera progresiva en el currículo. Y para que obviamente se evidencie esa calidad educativa que nosotros estamos necesitando y esperando en nuestras comunidades y en el país. Bueno, muchísimas gracias, Mariel, por esta ronda de preguntas. Muy, muy interesante lo que nos han venido compartiendo
de los diferentes participantes. Y muy interesante también todo este recorrido, tanto normativo, como lo decía, como también, digamos, desde los retos que implica la educación hoy en día en el país, y eso, esa articulación con las políticas de desarrollo intercultural. Entonces, muchísimas gracias, Farid. Le doy la palabra a nuestra directora de calidad del Ministerio de Educación Nacional, Dani Torres, que nos quiere también dar un saludo con este evento y, por supuesto, a Farides. Muchas gracias, Dani, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a todos, de verdad muy, muy contenta. Muchísimas gracias a la profesora Faride. Indudablemente nos ha hecho un recorrido maravilloso por toda la robustez de la legislación colombiana en relación con la etnoeducación, pero también nos muestra todavía la debilidad que tenemos en las transformaciones culturales que son necesarias para que efectivamente los temas normativos tengan cabida. Uno puede decir que hemos alcanzado una igualdad frente a la ley, pero todavía somos muy desiguales frente a la cultura, porque se requiere, por supuesto, demasiado trabajo alrededor de los temas de educación en todo nivel, no solamente la escolarizada, que permita que efectivamente se transformen esas comprensiones que hay de desigualdad de los sujetos y que nos permita efectivamente tener un escenario simétrico. Yo creo que nos deja la doctora Farides un conjunto de intencionalidades, de preocupaciones, un conjunto de posibilidades para seguir revisando. Estamos totalmente de acuerdo en que hay retos enormes por seguir asumiendo. Ya la Corte Constitucional los ha mencionado y ha sido reiterada en la idea que la función fundamental del Estado es garantizar la dignidad humana. Y la dignidad humana, según la Corte, se garantiza desde tres escenarios, y es que la gente tenga bienes materiales, que la gente pueda vivir con autonomía, es decir, tomar las decisiones del tipo de vida que quiere. Y ahí, por supuesto, está el tipo de educación que quiere, pero también que pueda vivir sin humillaciones. Ella también nos hablaba de la necesidad de no ser, del derecho a no ser discriminado, y la Corte ya lo ha mencionado reiteradamente, una vida libre sin humillaciones es parte de la garantía de una vida digna. Y complemento un poco lo que ella nos hablaba en función de pensarse tanto Cátedra de Estudios Afrocolombianos como en educación, como la respuesta a lo que Axel Honneth nos ha venido diciendo en relación a pedagogías del reconocimiento. Cuando uno mira el pueblo negro, uno entiende que hay tres escenarios del reconocimiento que necesitamos seguir fortaleciendo, que necesitamos seguir trabajando. El primero tiene que ver con las autorrelaciones, y autorrelaciones es algo tan simple como mi autoimagen, mi autoconcepto, y eso no se logra solo. Yo misma no fortalezco mi autoestima. Yo necesito de una comunidad que me acoja, que me reconozca, que se sepa, que donde yo me sé igual. Y esa es la segunda autorrelación, la segunda relación de lo que habla Honneth, y habla de la relación de la valoración social, el sentido de sentirse parte activa de una comunidad que te reconoce y que te respeta. Y la tercera relación, que creo que sobre esa hay un poquito más de avance, y es la relación de lo jurídico, de sentirse, de reconocerse iguales frente a la ley. Cualquiera de estas tres relaciones, esa relación de lo personal, de lo filial, de lo emocional, esa relación de lo jurídico, de sentirse igual frente a la ley, y esa relación de sentirse parte activa y reconocida de una comunidad, son posibles definitivamente si logramos avanzar eficientemente en el marco de esta normatividad colombiana, donde la institución educativa tiene autonomía, donde necesita son herramientas que acompañen si tenemos cátedra y tenemos en educación. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos y los procesos de educación son definitivos para que esas tres autorrelaciones
funcione y podamos definitivamente decir que este es un Estado que promueve una condición de dignidad para todos y todas. Yo quería solo hacer esa nota, agradecer enormemente a la profesora Faride, todos los días nos enseña, todos los días nos muestra posibilidades y creo que los docentes que están en este panel también podrán estar de acuerdo conmigo en la importante disertación que hemos tenido y sin duda, profesora, la queremos tener en otros espacios que estamos abriendo para seguir avanzando lo que ya sabemos. Necesitamos transformar la cultura, la práctica y la política para que efectivamente podamos tener una educación intercultural en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Danit, por este cierre tan especial. También queremos desde la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes extenderle un agradecimiento a Faride por su intervención muy valiosa para todos los participantes que el día de hoy nos acompañaron. También extendemos un agradecimiento a los asistentes, las personas que estuvieron acompañándonos tanto por Webex como por Facebook Live. También estuvimos allí haciendo la transmisión y bastantes personas estuvieron acompañándonos por ese medio. Queremos contarles antes de terminar esta actividad que el evento está siendo grabado y a través de correo electrónico les vamos a compartir el enlace para que puedan volver a vivir esta actividad, puedan tener acceso a la presentación y puedan compartir este contenido con quien consideren pertinente hacerlo. A través del correo electrónico les estamos compartiendo dos enlaces. El primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Su opinión es muy importante para todos nosotros. El segundo enlace es el enlace de la página de Contacto Maestro. En esta página del Ministerio de Educación Nacional van a poder encontrar otras actividades como esta que están programadas y también van a poder volver a vivir este evento. Muy especialmente queremos invitarlos esta semana, el jueves 27 de agosto a las 9 de la mañana, a la conferencia Investigar en el Aula como posibilidad de producción de conocimiento. Esperamos poder contar con su participación en esta actividad también. Y nuevamente les agradecemos su asistencia a este evento. Sin más, entonces nos despedimos de ustedes, nos vemos en otra actividad y nuevamente muchas gracias a todos por su participación y sus valiosas intervenciones. Muchas gracias. Que tengan un feliz resto de día.